Good evening. Good evening. Good evening, guys. Can you hear me? Yes, teacher. Yes? Okay, very well then. We're going to start with our class today. Hi, Kelly, Dalia, Juan. Hello, hello. Hi. Nice to see you, Sara, Eliana, Karen. Dilcia, Carlos Alberto, let's see, Elsa, Cadelín, and Sonia. Okay, give me a moment. Okay, so let's start with our class today. I'm going to call the attendance right here so we can start working together. Armando José Garméndez Lemos. Armando José. Armando. No está. Okay. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Seida. Morales Recinos. Here, teacher, here. Okay, thank you, Carlos. Cindy Gisela Serrano Domínguez, no está. Dalia Sánchez. Hola, hola. Presente. Dalia Azucena. Y estoy. Ya me voy a apagar aquí unos micrófonos porque no escucho. Dalia Azucena, ahí está. Ok. Presente. Gracias, Dalia. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Thank you, Dilcia. Veamos, Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente, teacher. Buenas noches. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Presente. Elsa Janet Gochos Mejía. Presente. Thank you. José Alexander Hernández Carvajal. Presente. Very good. Juan Francisco Hernández Mejía. Presente. Cadelín Estela Ortiz. Presente. Thank you, Cadelín. Karen Lizeth López Cerón. Present. Catiel Mairén Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Kelvin Giovanni, Salvador Eduardo, Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Okay, thank you very much. So now, last week we were working with some exercises, right, about the simple present. But first, I would like to know, guys, if you have any questions at all about the class that we had last week. Questions? ¿Tenemos parcial o cómo? Do you have questions about last week? ¿Tienen preguntas acerca de la semana pasada? Hoy en el día 10 tenemos examen, ¿no? Ustedes van a hacer el examen, sí. Sí, va. Sí, exacto. Lo tienen que completar, pero está súper fácil, así que no se preocupen.
Bueno, hasta el momento de la semana pasada, yo en lo personal no, teacher. No, no hay preguntas. ¿Karen? No, teacher. ¿No? ¿Los demás? ¿No? Gracias, Juan. Gracias, Douglas, por sus preguntas. Recuérdense mantener sus cámaras abiertas. Es importante. Ok, so today we are on day number 10. Como decía Juan, ese es el número día 10, right? The classes. This is day number 10. And we are going to keep on working here with different activities, right, that we are going to do. Let me just go ahead and open this. Last week, we were trying to complete here, right, some exercises. No terminamos de ver uno de los ejercicios, right, that we had pending, so we're gonna do that today, right? So let's go ahead and check right now. Vamos a abrir ese archivo para que lo terminemos de revisar. Give me a moment. Okay. Can you see my computer, guys? What it says, exercise 6? ¿Pueden ver la página, chicos? Yes. 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 ¿Me escuchan bien? Yes. Yes, ok. Por rato se le hace la interferencia, pero por rato. ¿Cómo dice? Que por rato se escucha como interferencia, como es cortado se le escucha la voz. Pero no sé si soy yo o no sé. Ok. Bueno, esperemos que solo sea usted. Okay, now let's continue here. We were checking here exercise number 6. Sonia, can you go with number 2, please? Okay. Computer programmers write software. Okay, very good pronunciation. Thank you so much. Write software, excellent. Dilcia, number 3. Photographer takes photos. Okay, takes photos. Now, photos. Dilcia, photographers. Is it plural? Photographers. Photographers. Okay. Is it plural or singular? Photographers. Plural or singular? Plural. Aha. Can I use the rule of S with plurals? Yes. It would be they takes photos. Is that possible? Yes. Yes. Can I say this? They take photos. Is this correct? Solo lo tenía con el verbo sin el they. Ajá. Recuérdese que they sustituye a photographers. Okay. Es correcto utilizar la regla de la S con they. Esa es mi pregunta. Dos.
Do. Do, porque ponemos el do aquí. ¿Con qué pronouns utilizamos la regla de la S? ¿Me dijeron que no te tenían preguntas? Ajá. He, she, and it. He, she, and it. Solo con estos tres se utiliza, señorita Delcia. Con they no podemos utilizar la regla de la S. Entonces, si yo digo they take photos, photographers take photos, that would be incorrect. Okay? Uh-huh. So here, only take. Take. ¿Está esa parte, ¿está esa parte clara, dice? Sí. Sí. Otra vez. Veamos. Kelly, number four. A chef cook food. A chef cook. Cooks. Uh-huh. Food. No. A chef cooks food. Very good. Juan Francisco, number five. A fighter fight fire. A firefighter. Firefighter. Like this. Así, like this. Singular. Ok. Mm-hmm. ¿Está bien así el verbo? Yo deduzco que sí, pero todavía me confundo en eso. ¿Algo así? Aunque es repetitivo, ¿verdad? Eso no importa. No importa. No, porque porque está hablando de uno. Ajá, ok. Y si está hablando de uno, es singular. ¿Cómo va el verbo, señor Juan? Es singular. Ok, ¿cómo va el verbo, señor Juan? ¿Cuál es la conjugación verbal? He fight fire. He fight. No, no vamos a cambiar nada. El verbo, nos vamos a concentrar en el verbo. Este es el verbo, lo que estamos escribiendo acá, estos son los verbos, las acciones que estamos haciendo en cada una de las oraciones. Ok, estos, este, este y este son los verbos, la acción de la oración. Ok, la acción que hace el sujeto o los sujetos, dependiendo si es ellos, nosotros, ella, depende. Aquí es a firefighter. Okay. Puede ser él, puede ser ella. Ya nos dijo Juan que es singular. Muy bien. ¿Cuál es la conjugación verbal? No, ahí sí no entiendo. En la conjugación. La regla de la S, Juan, acabamos de hablar de eso. Estamos conjugando los verbos con la regla de la S. Ah, por eso lleva fights. Fights, exactamente. Muy bien. Very good. Es que creí que se refería a que cuando es repetitivo se acorta la respuesta, pero en este caso solo es aquí, una descripción. Aquí esta es una oración, no hay pregunta y respuesta, es una oración. Uh-huh. Correcto. Es un enunciado. Okay, thank you. Thank you, Juan. Very good. Okay. Ya ve que sí lo conjugó bien. Sí sabía cómo conjugarlo. No se acordaba. Sara, let's go with number six. Musicians. Musicians play instruments. Play instruments. Very good. Musicians play instruments.
Kelly, number 7. A farmer works on a farm. A farmer works on a farm. Very good. Thank you so much. Let's go. Dalia Suceda, number 8. A dancer dance. Dance. Just like that? Yes. Yes. It's dances. Dances. Thank you. Dances. Is a dancer. Right. Uno. Okay. ¿Cuáles de estos son singulares? Los sujetos singulares que tenemos acá son a zookeeper, a chef, a firefighter, a farmer, a dancer. Okay. Teacher, I have a question. Los plurales son los que nos quedan. Computer programmers, photographers, and musicians. Okay. Ahora vamos con la pregunta de Douglas. La número 6 de music, ¿cómo es la pronunciación de music, musicians? Musician. Así es. ¿Cómo es? Perdón. Musicians. Musicians. Ah, ok, gracias. Yes. Gracias. Ok, very good. Thank you so much. Right. Give me a moment. Ok, now we're going to continue here. Right. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? Vamos. Vamos, chicos, es mejor que pregunten porque si no vamos a pasar a otro tema y no vamos a avanzar, porque siempre van a ir con esa duda y no van a saber qué hacer después en los otros niveles. Siempre vamos a seguir viendo el simple present, no va a ser la única vez. ¿Quieren que les vuelva a explicar cómo va el simple present? Eliana, ¿sí? Sí. De explicar en qué momento, cómo se llama, se agrega la S y en qué. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama eso? No me ha quedado claro. Sí, o sea, cuando son. Perfect, let's go. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que agregar ahí? Teacher, quizás a mí lo que me confunde. Bueno, por ejemplo, la número 1. La primera parte no termina en S, ¿verdad? Pero animal sí. Entonces, estamos aplicando lo que es la regla de la S en el verbo. Pero la número 6, musician play, no se le agrega la S. Entonces, eso es lo que me confunde. Va, perfecto. ¿Qué pasa en esta oración? En la número 1. La número 1 la vamos a dividir de la siguiente forma. Ok, veamos acá. A zookeeper feeds animals. Esta es la oración, ¿verdad? A zookeeper feeds animals. We're going to put it here. So, what happens with this sentence? We're going to divide it in three things. La vamos a dividir en tres partes, okay? Now, the three parts that we're going to divide it in are the following. We have the first part, right? La primera parte is going to be a subject, okay? Subject of the sentence. Estamos con el sujeto. La segunda parte, right, is going to be our verb.
verb. This is the verb. Right? This is the verb. And the last part, right? The last part of the sentence, then this one is what we call complement. Complement. Right? Sujeto, verbo, complemento. Esa parte le dicen predicado, right? Otros le dicen también el objeto de la oración. We have subject, verb, complement. Entonces, Karen, lo que nos vamos a, y todos los demás también, right? We got the subject. Este, lo que estamos haciendo nosotros en básico, es que en nuestra mente, porque no lo vamos a hacer en escrito, en nuestra mente, vamos a decir, ok, a zookeeper. ¿Para cuál de los sujetos? Si yo sé que voy a utilizar la regla de la S, right? Para third person singular, yo tengo I, you, we, they, he, she, it. Right? Yo tengo estos tres acá, right? Lo dejamos siempre un bloquecito. Y yo digo, ok, solamente voy a utilizar la regla de la S para third person singular. Right? Para este. So I put it here. Rule of S. Third person singular, only, que son estos. So I got it here. So I see a zookeeper, yo vengo, right, y pienso que, okay, a zookeeper is just one. Entonces, sí, es singular, como dijo Juan. Si es singular, me voy acá. Puede ser él o puede ser ella, no sabemos porque no es específico, right. No puede ser it porque it es una cosa. Y un zookeeper, eso es como los que están en el zoológico cuidando de los animalitos, right? Entonces, en mi mente yo digo, ok, ya tengo, es para este o este. Entonces, por ley, mi verbo va a llegar la regla de la S. Okay. Ahora, el complemento no está relacionado con la regla de la S. Okay. El complemento es indiferente a la regla de la S. Por eso es que en la segunda parte, la que preguntaba Karen, musicians play instruments, ¿verdad? Es eso. Tenemos acá, right? Perdón. Musicians, oops. Play instruments. Now, here. What is the verb in this sentence, Karen? What's the verb? El verb is play, play. 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 Play, exactly. Play is the verb. What is the subject? Musicians. Musicians, very good. And what's the complement? Instrument. Instrument. Instruments, very good, right? Ahora, como siempre, el complemento no está relacionado con la regla de la S. ¿Por qué aquí digo, ok, pero por qué no puedo utilizar plays? Porque es musicians, esto es plural, right? No es singular. Esto me dice también, si yo tengo a or an, ya es un indicativo que es singular. Right? So vengo aquí, musicians is they, ellos. Right? They. ¿Tengo aquí regla de la S? No. No. ¿Tengo aquí regla de la S? Tampoco. Right? So I leave it like this. Okay. Right? Thank you so much. That was a great question. Thank you. You're welcome. ¿Alguna pregunta acerca de esos dos ejemplos? ¿No? ¿No hay preguntas?
Eliana, ¿entendimos cuándo vamos a utilizar la regla de la S? Correcto. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, ¿puede volver a explicar? ¿Qué parte gusta que le explique de nuevo, Elsa? Lo que pasa es que iba pasando cerca de un penal y se fue la señal, entonces no escuché nada de eso. Ok. Estábamos diciendo, Elsa, que en las oraciones que nosotros veamos de ahora en adelante, vamos a tratar que el sujeto de cada una de las oraciones que estamos trabajando, vamos a tratar de asociarlo en nuestra mente con los subjects que tenemos acá. Los subject, estos se llaman subject pronouns, por cierto, no solo subject. Estos son pronombres. Okay? Estos son los pronombres. Subject pronouns. Right? That's what they are called. Este es su nombre correcto, subject pronouns. Y para estos subject pronouns, ellos nos ayudan prácticamente a entender en qué momento vamos a utilizar la regla de la S. Porque solo la utilizamos cuando estamos trabajando con he, she, and it. Right. Solo en ese momento es que lo vamos a utilizar. Right. De lo contrario, no vamos a utilizar la regla de la S para nada porque los otros subject pronouns no la necesitan. Right. They don't need it. Entonces acá, en los dos ejemplos que tenemos, a zookeeper es singular, nos vamos para acá, y puede ser uno de esos dos pronombres. Musicians es plural y puede ser este solamente. Right? Entonces este sí lleva la regla, right? Porque va acá, este no la lleva porque va acá. Right? Ahora, ¿alguna otra pregunta, Elsa? ¿Se entiende así? Sí, se entiende. Gracias. Gracias a usted. ¿Los demás? Ok. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar el simple present? Para algo cotidiano. Para algo cotidiano, daily routines, excellent. For daily routines, very good. El uso del simple daily routine. Use for. Okay, daily routines. Thank you, Frank. ¿Qué otro uso tenemos para el simple present? Para sentences affirmative. Negative question. Affirmative and negative questions, right? Questions, okay. Very well. ¿Qué más? Sonia? Dilce acá, Adeline Douglas, ¿para qué vamos a utilizar el simple present? What are we going to use it for? Teacher, la traducción de musician es músicos o músico. Músicos. No traduzcamos. Ya les he dicho. Ah, ok. No, yo para decirlo en singular o en plural. Por esa era la diferencia que yo quería saber. Como músico es solamente uno, ¿verdad? Uh-huh. Músicos son varios. Son varios. Sí, ellos. Ah, ok. Sí, entonces, cabal, y por eso es que va a play. Sí, ahí yo pensé que iba a plays, porque pensé que era músico, pero no, es músicos. Por eso es day, ¿verdad? Yes, that's right. Sí. Ok. Ahora, Douglas, ¿para qué utilizamos el simple present? Bueno, lo utilizamos. Bueno, la pregunta es ¿para qué? Híjole. ¿Para qué utilizamos el simple present? That's my question.
Ya les dije yo para que lo utilizamos, en qué momento lo vamos a utilizar. Recuérdense que no tiene sentido que nos aprendamos reglas gramaticales si no sabemos en qué momento lo vamos a utilizar. Carlos, aparte de las daily routines, ¿para qué más se utiliza el simple present? Teacher, pero permítame, una consulta. Me acabo de confundir entonces con lo que estoy con mi compañero. Yo entendía que la S se ocupaba cuando eran los plurales. Entonces yo había entendido en los ejercicios que musician play instruments. Pensé que era como tocan instrumentos. Pensé que ahí es donde se usaba y no en los singulares. Me había confundido completamente porque pensé que siempre la S era para los plurales. No. Ok. Veamos acá. La regla de la S, la que estamos trabajando aquí en el simple present, es la regla para verbos. ¿Ok? Regla para verbos. Estamos hablando del simple present, ¿ok? Entonces, ¿qué regla estamos utilizando? La que vimos la semana pasada. Right? Let me show it here for you. ¿Dónde estamos? Déjenme sacar la clase de la semana pasada para que nos recordemos de qué estuvimos hablando. Yo creo que usted no vio el video, ¿verdad, Carlos? No, teacher, como estoy en clase, lo siento. Vale, como estoy en el trabajo. Permítame. Santo Padre, ¿dónde está esto? Aquí. ¿Se recuerdan de este cuadro? Yes. Okay. Yes, teacher. Esta es la regla de la S. Estamos hablando de la regla de la S para conjugar los verbos en el presente simple. This is the rule that we use to conjugate the verbs in simple present. Right? When we're conjugating the verbs, we're talking about he, she, and it. Estamos hablando de él, ella y eso. Right? It. Que it lo vamos a ocupar para un animal, para un bebé, una cosa, una situación. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decir, ok, si tengo este sujeto, puedo conjugar el verbo. Y utilizo esta regla de acá. Right. Ahora, sí hay regla de la S para plurales y singulares, pero eso estamos hablando de sustantivos. De sustantivos. Acá nos vamos a enfocar en el verbo. En el verbo de la oración. Si usted no conjuga el verbo en simple present, entonces está mal. Entonces nos vamos a conjugar. ¿Cómo vamos a decir? Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. I pay attention to the subject. Okay, I see, okay. The subject is I, you, we, they. I don't use the rule of S. The subject is he, she, it. I use the rule of S. Right? De ahí el complemento puede ir como usted quiera. Right? Siempre que tenga lógica, ¿verdad? No va a ser un complemento todo loco. Pero siempre que tenga lógica su complemento, ahí puede poner sustantivos, plurales, singulares, preposición, lo que usted quiera, lo que usted necesite describir, expresar. Pero aquí vamos a poner atención al simple present, subject and verb conjugation. Okay. Hay algo en inglés que se llama subject verb agreement, que es la concordancia entre el sujeto y el verbo. Si no existe esa concordancia, entonces no tenemos una buena oración. Okay. Carlos, ¿sí vamos entendiendo? Sí, ahí sí. Ok. Los sujetos contables y no contables los vamos a ver en la participante 2 o 3, si no me recuerdo. 2 o 3. Ok. Pero ahorita necesitamos trabajar en esto. Veamos los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Verbs, they give us actions. Right? With the verbs, they give us something to do. Right? Los verbos nos dan acciones, los verbos nos dan actividades. Actividades que son desarrolladas por quiénes? Por los sujetos. Right? So let me show you a couple of examples here of verbs I have here. Some daily routines. ¿Por qué enseñamos las actividades diarias, como decía Juan,
con el simple present, porque estos son verbos, son actividades, right? Son acciones que hacemos. Those are verbs. Let's take a look, right? We have here, wake up, get up, right? El verbo es wake, el verbo es get. Si yo tengo acá a una persona, is he, right? We can say, Carlos wakes up at 7 a.m. Carlos wakes up at 7 a.m. Pero eso sería en singular, right? I can put that and I'm gonna put it here in the chat, right? Miren el chat. Carlos wakes up at 7 a.m., right? Ahora tengo el mismo verbo, pero quiero decir varios. Eliana, Kelly, en Sonia, ellas tres viven juntas porque alquilaron un apartamento ahí en San Salvador, right? Eliana, Kelly, en Sonia, wake up at 5 a.m. Okay. Ahora si vemos el verbo ya no lleva la regla de la S. ¿Por qué? Porque el sujeto ya es plural. Right? ¿Entendemos esa diferencia? Estamos usando el mismo verbo, la misma estructura, pero diferente sujeto. Right? ¿Sí, Sara? Ok. Sí, teacher. No sé si estoy equivocada, pero yo lo había entendido de esta forma. Al hablar de Carlos, wake up at 7 a.m., estamos hablando de he, de él. Yeah. Por ende, usamos la S en el verbo. Exactly. Y cuando hablamos de Eliana, Kelly, and Sonia, wake up, 5 a.m., estamos hablando de they, ellas. Exactamente. En plural. Es plural, okay. El sujeto. Entonces, como el sujeto es plural, no utilizamos la regla de la S. Ok. Thank you so much. Thank you so much. Ahora, ¿estamos bien, Carlos, ahí? Ya, yeah, oíste. Ya. Yeah. Okay. Ya. Deme un ejemplo aquí, plural y singular, con esto. Have breakfast. Okay. He had breakfast. Sería el de la regla de la S, porque digo he, que sería él. Has, toma su desayuno. He has breakfast, no me lo traduzco. He has breakfast. Okay. Ajá, he has breakfast at tennis. Qué rico. Ok, at tennis. Ok. Right. Y el de plural sería, por ejemplo, Francisco and Kathleen. Have breakfast in Denny's. Have breakfast. Have breakfast at Denny's. Okay. Very good. Francisco and Catherine have breakfast at Denny's. Muy bien. Podría resumirlo diciendo they have breakfast. They have. Ajá. They have. Okay. Exacto. Usted lo puede cambiar. Siempre utilizamos los pronombres por decir algo así. Si yo digo al inicio, Carlos wakes up at 7 a.m. Carlos eats breakfast at 7:30. En vez de decir Carlos dos veces, la segunda oración ya utilizo he. Right? Porque ya sé que estoy hablando de usted o de Carlos. Ok. Right? Ok. Yeah, thank you so much. Now, let's continue here. Seguimos con la regla de la S. Right? Ya tenemos esto. Vamos a guardarlo. Right? Se lo voy a enviar en estos momentos. Give me a moment. Se lo voy a enviar
para que con esto se van a ayudar para hacer para explicarles lo siguiente, ¿ok? Se los estoy enviando ahorita, G3, ¿dónde están? Aquí están. Vale, les acabo de enviar la imagen de lo que acabamos de hacer, right? Now let's go here. Siempre con la regla de la S. Con la regla de la S vamos a utilizar algo que mencionó Dilce o Dalia, no me recuerdo muy bien, right? Gonna work with do and does, right? Tenemos estos dos aquí, señores. Do and does. Okay. ¿Para qué vamos a utilizar do and does? Right. Do es para el I, you, we and they. Y el does es para el he, she and it. It. Okay. Muy bien. Muy bien. En estructura estamos bien. Ahora, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Con qué propósito vamos a utilizar tu entrada? Questions. For questions, ajá, very good. Ask negative. For questions, let me put it here, mister. Okay, questions, muy bien. For questions, good. For what else? ¿Para qué más? Negative. For negatives, okay. In? For ask. Respuesta. Ask. Answers. Answers. Short answers. Okay. Answers. Para respuestas. Short answers. Okay. Muy bien. Esto, chicos, es el uso que le vamos a dar nosotros al do y el does. Para eso es lo que los queremos. Right. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Para que no digan que solo es para el que no solo es para el das. Right? Questions. Right. Negatives also. And short answers. That's what we need them for. Right? That's why we need this. Right? Negatives and short answers. Estamos hablando de los dos. De los dos. Ahora, hay una diferencia, como decía Douglas, right? We have a difference here. We're going to use do for I, you, we, and they. Okay. Utilizamos do. Here, right? And we're going to have here does. Do for I, you, we, and they. Does for she, he, and it. Esta es la división que vamos a tener. They doesn't. Incorrect. Right? No podemos escribir así. Ahora, como dijimos, questions, negatives, and short answers. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? ¿Nadie tiene preguntas hasta este momento? De mi parte, no. Ok, gracias, Douglas. De los demás, asumo su silencio como que han entendido todo. Right? Now, pregunten. Si no entendemos o voy muy rápido, díganme, por favor. Díganme. So, I have the three here, and then I'm going to move with questions. Ok? Vamos a hacer preguntas con do, negativas, and short answers. Ok? Veamos una, tomemos una de las oraciones que tenemos en nuestros ejercicios anteriores. Right? Let's take one of these.
No, una de estas, perdón. Let's take one of these. José Alexander, también. ¿Qué oración le gusta más de estas? Que sea con I, you, we, or they. Las seis. Number six, ok. We write science book. Muy bien. We write. Esta es afirmativa. En afirmativo no utilizamos la regla de la S. We write science books. Right? Perfect. Thank you. Now, we want to make a negative. Negative. We, right, do not write science books. El único cambio entre la afirmativa y la negativa es el uso de do not, right, que es nuestra forma acá. Permítanme poner otro color más espectacular aquí. We write science books. We do not write science books. Esa es mi forma negativa. Ahora, ¿hay otras formas negativas que podemos hacer? Sí, pero solamente vamos a escribir la parte acá, right? En vez de decir do not, podemos decir don't, que es la forma. Do not, long, short, don't. Do not, don't. Okay? Eso es solamente para cortarlo y lo utilizamos en, una, en un escenario diario, okay? No informal, sino que de uso diario. Veamos acá una pregunta, teacher, para. Ok. Now, we have negatives. Ahora veamos a la pregunta. ¿Cómo podríamos empezar la pregunta acá? Nuestra pregunta, questions. We start the questions with the auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar acá que estamos utilizando, Liana? Quiero hacer esta pregunta en esta oración. We write science books. Quiero hacerla en pregunta. ¿Cuál es el auxiliar que estoy utilizando? ¿Cuáles son los auxiliares que estoy utilizando para esta oración? Siento. ¿Cuál? Ciencia. No, ciencia no es un auxiliar. Oui. Sí, son los auxiliares. Do. Auxiliaries. We are using do. Right? So, we start here with questions. Right, empezamos con el auxiliar. Do. ¿Qué escribimos después de acá? Do we? No. Vamos con el sujeto. Muy bien. Do we write science books? Do we write science books? Right. Hacemos un cambio y en vez de escribir solamente, tenemos la oración afirmativa. Fíjense bien. Tenemos la oración afirmativa. Lo único que vamos a hacer para hacer una pregunta de sí y de no, right, es que vamos a escribir acá do al inicio y nuestro signo de interrogación. Eso es todo. That's how we make a question. Right? Es como que hubiera trasladado esto para acá. Right? Y miren, solo le agrego el auxiliar al inicio y ya tengo mi preguntita. Right? Do we write science books? Luego me dijo Douglas que tenía que hacer short answers. Preguntas cortas. Right? Short answers. So what do we do with short answers? Yes, we do. No, we don't. Si su respuesta es afirmativa, utilice esto.
Si su respuesta es negativa, utilice esta opción. Right? Yes, we do. No, we don't. Right? Now, do we understand this part? Aquí en las short answers no necesitamos escribir el verbo. Solamente con el auxiliar to ya tenemos la respuesta que necesitamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendemos lo que estamos trabajando? Yes. Yes, ok. ¿Los demás? Yes. 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 Vamos. Vamos con la última parte que es el does, right? Veamos aquí, Sonia, pick one sentence that is in singular, please. Singular. Singular subject. Okay. Dr. Moffat. The first one, okay? Yes. Dr. Moffat loves his job. Very good, thank you. So I go here. Ya me dijeron que vamos a utilizar does, he, she, it, right? Affirmative, we'll go ahead and copy the same, right? Affirmative. Ya la tenemos, right? Dr. Moffat loves his job. ¿Cuál es el verbo acá, chicos y chicas? Carlos, ¿cuál es el verbo? Dr. Moffat loves his job. Loves. Exactly. Loves is the verb. Very good. Dr. Moffat loves his job. Very good. Now we go with the negative part. Negative. In the negative sentence, right, we got the same. Miren acá. Vamos a copiar, vamos a pegar. Dr. Moffat loves his job. Dr. Moffat does not love his job. Pero miren qué va a pasar con el verbo. Pongamos atención. Okay. Ya tengo does en la oración. Does es básicamente exacto. A su forma autóctona, digámoslo así, right? Su forma base. Dr. Moffat does not love his job. Si usted utiliza does en la oración, ya no tiene que utilizar la regla de la S. Pero sirve, ¿por qué? Porque does ya tiene la regla de la S. Does es la tercera persona de do. ¿Ok? No sirve para conjugar. Acá tenemos Dr. Moffat does not love his job. Right. Now, we go next. Right. Short form, doesn't. Pronunciación, doesn't. Doesn't. Right. No doesen, no daase, no doesn't. Simple. Right. Now, we go with questions. ¿Qué poníamos al inicio para las preguntas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué ponemos al inicio? ¿Ya sale? Auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que estamos utilizando? Das. Das. Miren, recordémonos. Ya pusimos das. Solo voy aquí arriba. Copio la primera oración. Right? I go here. Con... Does Dr. Moffat love his job? Ahora para las short answers. Yes. Does o no? He doesn't. Now we got there our answer for the use of do. Yes. Okay. Hay un error en todas estas oraciones de tercera persona. ¿Quién me dice cuál es el error?
Third person, solamente la de tercera persona. The question. Ajá. El verbo loves, donde dice la pregunta, está con S. Exactamente. Gracias, Tatiel. Right. Le quitamos la S. Right. Ya dejamos esto. ¿Por qué le quitamos la S? Porque estamos utilizando das. Right. ¿Entendemos esa parte? Yes. ¿Alguien tiene todavía alguna pregunta? Díganos, por favor. Teacher. ¿Sí? La cuestión. Siempre o va a haber alguna después o algo así. O una excepción, mejor dicho, perdón. Que si hay excepción en las preguntas. Ajá, que por ejemplo en do es, veo que das, cuando me dice que das. Es una question, solo se copia, das, solo se copia do o do es el signo de pregunta, y después solo se copia el afirmativo, ¿siempre será así o hay alguna excepción? Si usted quiere hacer una yes no question, así hágala. Si usted quiere preguntar algo, que la respuesta va a ser sí o no, este es el tipo de pregunta que va a hacer. No hay ninguna excepción para hacer esas preguntas. Entonces, siempre, si usted va a hacer yes, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Douglas, le voy a preguntar a Sonia acerca de Douglas. Sonia, does Douglas work in the supermarket? Does Douglas work in the supermarket? Yo solamente quiero saber si sí o si no. Si ella me puede decir, yes, he does. No, he doesn't. Si yo quiero más información, son otro tipo de preguntas. Que ya las vamos a ver, son bien parecidas. Okay. Pero para hacer ese tipo de preguntas, sí, sencillitas. Hay unas preguntas que son yes, no, son más, con más información. Por ejemplo, yo puedo decir, do we write science books at the university with our friends? Yes, we do. No, we don't. Right? Pero ahí es porque yo le estoy agregando más información. Con el propósito de conocer la estructura, tenemos esto. Right? De ahí vamos a ir viendo oraciones más largas, como las del otro libro que estamos usando, las que son un poquito más complicadas. Que ahora vamos a ver para que veamos qué hay otro tipo de oraciones. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? No, teacher. ¿Seguro? Yes. Ok. ¿Alguien más? No? Ok. No. I need you to do me your examples right now, to do your examples. Lo van a hacer individual, ok? Quiero ver qué es lo que hacen individualmente. Van a hacer esto. Esto que están viendo acá, necesito que lo hagan en su cuaderno, right? And let's go ahead and see it here also in WhatsApp to see what you have, right? I need you to do this, right? Hagan esto. Exactamente, tenemos dudas, tenemos una oración afirmativa. Pueden escoger de las oraciones que ya tenemos ahí en el ejercicio 5 y 6, right? Escojan una y transformen en negativa, transformen en pregunta, transformen en short answer. Okay? O puede crear su propia oración. Vamos a hacer la afirmativa con do, con das en estos momentos. ¿Okay? Lo mismo que hemos hecho acá, juntos. ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Sí? Hagámoslo. Sí, solo nos puede poner la pantalla donde están ¿dónde están los ejemplos. Para tomar captura, eso no lo he tomado. Ta, 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 ta. Aquí está uno. Yeah. Okay, aquí está el otro. Okay. Chair. Sí. Disculpe, con estos verbos haríamos las oraciones. Es que me levanté un ratito a traer un lapicero. Con estos verbos haríamos las oraciones. Puede usar el verbo que usted quiera. Okay. Utilizar los ejemplos de las oraciones que ya tenemos hechas en afirmativo y hacer el ejercicio del uso del tú y el das.
Ok, thank you. Serían 12. Sí, serían dos. La del do y el does. Así es lo mismo que estamos haciendo, lo mismo que vemos en pizarra, pero en su cuaderno. Ok. Ok, individualmente. Vamos a ver. Para mientras ustedes trabajan, yo le voy a pasar asistencia. Le voy a mandar esto en estos momentos a su WhatsApp, ¿ok, chicos? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? ¿Ya la mandé? Ya está ahí todo lo del simple present en el WhatsApp. Y ahorita acaba de enviar lo del tú y el das. Permite, ahí se me salió. Ahí está. Ya lo tienen en su WhatsApp también. ¿Cuántos son? Dice por ahí una moto. Van a hacer lo mismo que ven aquí en la pizarra. Yo tengo aquí dos oraciones que hemos trabajado. Que no me dé bien ver. Van a trabajar dos oraciones. Van a ser afirmativo, negativo, pregunta y respuesta. Así, lo mismo que están viendo en pizarra. Hay que ver. Ah, esa. Gracias, Karen. Armando José Garméndez Lemos. Carlos Alberto Morales Recinos. Here. Dalia Susana Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Dice Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Liliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Yanet Cochos Mejía. Present. Alexander Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Present. Adeline Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Present. Tatier Mayren Aguilar Morales. Present. Kelly Eric Hernández Melara. Present. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Present. Thank you so much.
Did you finish? ¿Necesitan ayuda? Finish. Okay, very good. Send your information to the chat. Finish. Perfect. Send it to the chat and WhatsApp. Ay, creo que me equivoqué. Ok. ¿Ya lo enviaron todos? Aún no, teacher. ¿Vamos? Have 2 minutes. No, me falta. Pónganle su nombre. Ok. Yo aquí solo el que dice Carlos, Douglas y Sonia Lujito. Ok. Sí, sí que me equivoqué. Pero ya lo como. Okay.
Okay, Verde, Sonia, Kelly, Catiel, alguien que tenga un besito ahí, 7469, no sé quién es, y Alexander Carvajal. El 7469 es mío. Catiel, sí. No, Kelly, ¿verdad? Kelly. Sí, Kelly. Sí. Vemos también Sara Abigail, muy bien. ¿Los demás? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ya pasaron los 2 minutos? Dalia, muchas gracias. ¿Quién falta? ¿Falta Juan? José ya lo envió, ¿verdad? Nos falta Juan, nos falta... ¿Dilce ya lo envió? Ya envió Elsa. Ya lo envió Karen. Ok. This is what we're going to do. I need you to pay attention to me. Ok. You are going to check your classmates' work. Okay. Juan, ¿ya lo envió? Vamos. Ese del 7749, ponga su nombre abajo porque no sabemos quién. Ah, dice. Eliana, chicas, ya vi. Ok. Juan, solo eso nos falta. Solo uno terminé. Listen what you're going to do. Miren acá, a la par de cada uno de ellos he puesto 1.25, right? 1.25. So what you're going to do right now is that you are going to check your classmates' work. Ustedes van a revisar el trabajo de sus compañeros, okay? But you are going to be assigned someone. Ustedes van a ser asignados a alguien. Right? Juan, you are going to check Kelly's work. Usted busca la imagen de Kelly y usted va a revisar el de Kelly. Juan, Kelly. Listen, anoten ahí. Juan, Kelly. Kelly, Sara. Sara, you check Dilcia. Dilcia, you check José's. José, you check Sonia's. Sonia, you will check Douglas. Douglas, you will check Eliana's. Eliana, you will check Carlos. Carlos, you check Catiel's. Catiel, you check Kathleen. Kathleen, you check Dalia. Dalia, did I say Dalia? Yes, right. Dalia. Dalia, you check Elsa's. Elsa, you check Karen's. Karen, you check Juan's. Okay? ¿Sí captaron cuál les toca revisar? Yes? Ok, let's go. Si ve que una tiene mala, quítale 1.25. Right? El de Eliana no lo encuentro yo en el chat.
No sé ahí si... Ahí está, es una imagen que tiene una manito así, que tiene un como cosito de arena. Ok, ok. Ahí dice Liana, chicas. ¿Y el de Kelly? Ahí dice Kelly también. ¿Y el de Kelly? Ahí búsquelo. Ahí dice Kelly. Está bien. Es el del besito. Teacher, Karen, ¿verdad que a Juan? Yes. Ok. El de Kelly está abajo del cuadriculado, de Alexander Carvajal. Yes, we too. Vamos. Yo los estoy revisando todos ahorita. Vamos a ver si estamos de acuerdo. ¿Quién es esa tacita de café? 7695, ponga su nombre. Cadeline, ok. Yami, ¿por qué borró el suyo? El de Carlos no lo encuentro. Porque no le había puesto, solo le había puesto yes, she does, y no le había puesto el verbo. No, yo le envío así, míralo. No hay problema. El de Carlos es el segundo. Busque hasta arriba. Ahí dice Carlos. Envíalo, Eduardo. Por favor. Perdón, Dilcia. Envíalo. El de Dale. Ya lo envié. ¿Quién es Yami Hernández? ¿Usted no lo borró, pues? Ah, ya lo envió de nuevo. Ok. Pero ahí solo tiene uno. Solo uno hizo. Es, el otro lo estoy haciendo. Ahorita va a revisar el que le corresponde. Ya no va a hacer nada. Ahorita tiene que revisar el de José, por favor. El de Dalia está... Elsa. El de Dalia es el 7645. Está abajo del de Sara Abigail. No sé, usted revise. ¿Cuál es la nota que le va a poner? Cada una vale 1.25. Yes, ma'am. Y la respuesta solo tiene que ir una vez. Sí, estamos practicando do y das. Puede ir igual como está acá. Si le puso yes, she does, no, he doesn't, está bien. Oh. El de José me dijo, ¿verdad? Pero no lo encuentro. Teacher, no encuentro el de Carlos. Liliana, el de Carlos es el segundo, por favor, revise. La segunda imagen. Ahí dice. El del 6421. Sí. Ahí dice Carlos, dijo dos veces, le puso Carlos. Bueno, no veo, qué raro. Juan, ¿usted encontró el suyo? ¿El que va a revisar? ¿El de Kelly? Sí, en eso estoy. Vale, perfecto. ¿Kelly ya encontró el suyo? ¿Sara? Yes. ¿José? Yes, teacher. ¿Tatiel? Yes. Dalia, ¿y encontró que le toca revisar? Dalia, ¿y encontró el que le toca revisar? Yes. Ok. Eliana, ¿y encontró el de Carlos? Yes. ¿Carlos? Yes, teacher, yes. ¿Sonia? ¿Ya encontró el de Douglas? Sí, ya. ¿Douglas? ¿Encontró el de Liana? Ok, ¿Dilcia?
No, a José me tocó, pero no lo encuentro. Dice a Milka Carvajal le ha puesto. No sé, ah, no, Alexander Carvajal le ha puesto. Ahí, en grandote. En negrito, le ha puesto Alexander Carvajal, el cuadriculado. Ya lo encontré. Perfecto. Cadeline, usted sí, ¿verdad? Elsa, ¿ya encontró el suyo? ¿El de Karen? Yes. Ok, Karen ya encontró el de Juan, ¿verdad? Yes. Vamos a ver si es cierto lo de Douglas. Veamos. Very good, Douglas. I would say Karen later on, yes. And then we're fine. Veamos. El de Chávez. Revise el de Das. Tacita de café. Revise el de Das. Exactamente, muy bien. Señorita del signo así, que no sé cómo se dice y no sé quién es. Muy bien, 7645. Ok, Sara Abigail. Ese lo contesté yo, teacher, de Sara. O sea, están bien, pero no hizo el ejercicio de tú. Arriba está. En los dos. No, ajá. Uh-huh. You're right. Solamente esto es. Ahí quítale y vamos a ver cuánto se saca. A ver. Le... Si ahí ya les puso, tienen que poner nota. Das rojo, 20, 25, naranja. Ay, yo no miro, chicos, ya. Sonia, ¿me saqué 10? No. Sí. No. Solo watch. Estuvo mal. ¿Está malo? Está malo. En el 1.25 le quito. El nombre. 8.75. Teacher, el de Eliana. Ay, el mío está mal. Bueno, yo quizás soy malo para calificar, porque no entiendo después del verbo dice clases. Después del verbo dice. Bueno, según lo que leo, y tal vez Ileana me corrige, dice clases, por ejemplo, permítanme. Entonces ahí estoy más confundido. La primera oración del affirmative dice: You walk classes at the business school. Pero no sé si dice classic o clases. 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 You walk classes at the business school. Entonces, you walk to classes. No, solo dice you walk classes at the business school. You walk. Entonces, yo creo que le falta algo más. Yo le trato de entender, o sea, en el Spanglish le trato de entender lo que quiere decir, pero le falta el to. Do you walk to classes at the business school? Es correcto, ¿verdad que sí? Entonces sí. Walk to. Ajá. Oh, okay. Vaya. Ahora enfóquese en el uso del do, el does y en el verbo, cómo lo conjugo. Pero sí le hace falta to. Perfecto, ok. Ah, pues ahí estamos. Teacher. Me voy a hablar de casa. Teacher. ¿Sí? Yo estoy revisando el de Dilcia. Ajá. Ya solamente hizo 3 oraciones. Uh-huh. Bueno, usando el do y el das. Quiero faltar otra parte. ¿Pero? Ajá, pero no comprendo porque, no sé si la puedo revisar, porque solo las preguntas, al parecer solo las questions tiene bien.
¿No hizo el short hours también? Do you sleep at noon? No, you don't sleep. No, you don't. Así. No, you don't, Dilcia. Yes, you do. Right? Does she cook dinner? No, she does. No, she does. No, she does not. Yes, she does. El chiste de la pregunta corta es no decir el verbo. Es el chiste. ¿Okay? Y si es posible, ya cuando vayan ustedes avanzados, no solo que digan no en yes, ya va a ser más cool. ¿Okay? Sí. Gracias, Sara. Todo está bien, dice la señorita que es 7749 acerca de esta acá. ¿Quién es 7749? Yo, Eliana. Veamos si es cierto. Lleva mayúscula take. Si es un verbo, no lleva mayúscula. A menos que vea al inicio de la oración. You take a shower. No, you don't. She cooks chicken. She does not cook chicken. La pregunta con does está mala. Does she cooks chicken? Does she cook? Ajá. Ahí póngase la mala a él o a ella. Y el a mí. No va con mayúscula. Ah, pues a don Carlos, por favor. Sí, no elimine la S. Ok. Veamos lo que dice Alexis. Alexis alias José Alexander. Sonia, a la oración negativa del DAS le falta el not. En la pregunta del DAS, el verbo no lleva 5. Muy bien. Para son. Se han equivocado en lo que nos va a costar a todos, en lo que nos ha costado a todos siempre. Y cuando estamos poniendo el dichoso das, se nos olvida quitar el verbo. ¿Okay? Eso es la mayoría, nos equivocamos siempre. Pero después de 1 o 2 meses ya se les olvida. Y ya se lo van a quitar automáticamente. Right? So don't worry. La mayoría ha cometido ese pequeño mistake, right? Tatiel de Astres, sí. Bueno, muy bien. Very good, Carlos. Eliana, ahí le mandé su nota. Ok, very good. Bueno, en el caso de Eliana, sí hizo su mejor esfuerzo. En el DAS, en la primera ella puso he study. Según la regla se cambia para he, she, it. Entonces como termina en el griego los perros del vecino, entonces ahí tendría que ser según la regla IES, entonces he studies. Luego en la siguiente, ella colocó el he studied does not. Ahí solo es cuestión de orden en la oración. Después del sujeto va el does, en este caso. Entonces okay. Debería ser he does not o he doesn't study. Okay. Ahí ya no se pone la IES porque ya el does suprime eso en la regla. Y ahí yes, lo demás. Sir. Creo que está bien. Lo demás está bien, ok. Solo le ponemos el to, walk to. El to, sí, ahí se lo mandé en la imagen corregida. Cuando vamos caminando y nos dirigimos hacia algún lugar, I walk to the supermarket, walk to the school, walk to the park, porque en la preposición to nos ayuda a llevar un movimiento de este lugar donde nos encontramos hacia otro lugar. To, hacia. Ahí tengo una pregunta, aprovechando, teacher. El por lo menos cuando colocamos el to se suprime al at o también tiene que ir el at. Va, no tiene nada que ver. Oh, okay. I walk to the supermarket. I walk to my classes at the business school. Sí, okay. Dependiendo de la oración, ¿verdad? Sí, dependiendo de la oración y del uso del at. Muy bien. Now, ya quedamos, ¿cómo es el simple present acá?
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Buen resumen este día? Me cansé. No me dijeron si estaba bueno o malo lo mío. ¿Manda? No me dijeron si estaba bueno o malo. Uy, ¿quién iba a revisar? Como no, ya Sonia les puso ahí. Ah, ya me puso. Ah, bueno. No me lo mandó personal, voy a leerlo. $5 dice que es una muchacha si le quiere personal. No, hombre. Un reporte escrito. Se pasa. Ok. Tengo dudas con el de Karen en la primera parte. Karen en la primera parte. Ok, veamos. Lo acabo de mandar. Gracias, dice. Ese que dice gracias. La primera parte para mí no está bien. Veo dos perros, pero no estoy segura que vaya así. Sí, permítame. Ay, es que está. Yo ya no miro ya. You walk to work every day. Eso está bien. Porque work ahí no está funcionando como verbo. Es lo que les decía, que nos dirigimos hacia un lugar. Entonces, en este caso, work trabaja como sustantivo. Ay, está lindo. Hi, papi. You walk to work every day. Yo camino hacia mi trabajo. Right? Work es trabajo. No trabajar. You walk to work. You do not walk to work every day. Studies ends. Ok, las únicas dos que están malas son las del negative questions del DAS. Ahí todo está bien. Gracias, Elsie. Ah, vale, en la segunda parte solo la afirmativa está buena. Ok, ¿cómo se sintieron después de revisar a sus compañeros? De editar lo que sus compañeros hicieron. José tuvo 10. Very good. Excellent work. Right. Yo casi me confundo con Sara. Casi se confunde con Sara. Sí, porque, o sea, todo estaba bien, pero no me había percatado la parte que no fue el do. Exacto. ¿En cuál, Sonia? Casi. En la negativa. Kelly, perdón. Casi le pongo el 10. Lo que pasa, Sara, es que no utilizó el auxiliar do, solo el dos. En la negativa. Entonces, del do. Ahí no sí. La hizo. No hizo ay. Ninguna. Ajá. No le importó. No. Bueno, gracias, Kelly. Okay, very good. Thank you so much, guys. Now we're gonna do some practice right now from the book. Vamos a hacer práctica del libro. Right. Ahora ya está más pulido con esto. Let's go to the book. We have first a conversation. Can you please go to page 21? Váyanse a la página número 21. Go to page 21. On page 21, what we're gonna do here is first the practice. We're going to practice the conversation. Listen to the pronunciation, please. Turn off your microphones. Apáguenlos, por favor. Thank you very much. So we're gonna start here. I am going to read the conversation. Then Janet is going to be here. Kelly and Cindy is going to be Juan. Okay. Pay attention to me first. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Right.
One more time, una vez más. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, right? So we go there. Juan and Kelly, let's start. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to the things weeks, but Kelly is very bush. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes the reports about the production. And what she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeepers, and on Friday, she arranges meetings. She is busy and on weekend. No me deja quitar el mute. Ok. And on weekends, las preguntas que suenen como preguntas. Ok. Si es un signo de admiración, si es un signo de interrogación, right. En inglés es bien importante la entonación, no solamente la pronunciación. Puedo decir yo, good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do, but Katie is busy. Really, who's Katie? Ok. Puedo leer así, no hay problema. The new secretary at schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Estoy pronunciando perfectamente cada una de las palabras, pero no tengo entonación. En inglés, la entonación o el idioma inglés no es como el español es bien aburrido. Ah. Hola, me llamo Silvia. Right? Pero en inglés, hi, my name is Silvia. ¿Eh? Lleva un flow cada una de las cosas que decimos, que lleva entonación. Si es pregunta, vamos up y después vamos down. Right? Si es una pregunta, es yes, no, vamos up. De ahí si tenemos que, oh, her schedule is very tight. Hacemos que, le ponemos pronunciación, enunciamos más la palabra importante. Vamos. Gracias, Juan. Gracias, Kelly. José, no se esconda. Vamos, José. No me estoy escondiendo. José, you are Janet. Sonia, you are Cindy. Luego se prepara Kathleen y Elsa. José, you are... Hey. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. Mm-hmm. Okay, and on weekends. Okay, we're gonna check just two words. Vamos a ver dos palabritas. Arranges. Arranges. Schedule.
schedule, busy, busy. Okay. Schedule arranges busy. Schedule arranges busy. En la vida real me parece ok. Okay, thank you. Thank you so much. Excellent pronunciation and intonation, Sonia and Jose. Very good job. Right? Excellent work. We're gonna listen to Katherine and Elsa. Katherine, you start. Janet? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her. No me recuerdo cómo iba a eso. Continue. Pronúncelo como usted se acuerde. Continúe. Her. Sheldon is is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she works report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Okay, now we're going to continue, Elsa. Schedule, for example, my schedule is from 6 p.m. to 10:30 p.m. The 6:30. My schedule. What is your schedule, Carlos? Sorry, teacher. What is your schedule? My schedule is from 6 p.m. to 10 p.m. What is your schedule? Schedule. En español, ¿qué significa schedule? My schedule, teacher. My schedule as a teacher is from 6 p.m. to 10 p.m. What is your schedule at Pat Sinai? My schedule is 8 a.m. at 5 p.m. Very good. Is from 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Very good, Carlos. From 8 to 5. So, very good. Thank you, Elsa. Now, we're going to use this conversation. Vamos a utilizar esta conversación, chicos y chicas, right? We're going to use this conversation. And we are going to complete this routine. It says, Katie's daily routine. You're going to read the conversation. You're going to put here, what does she do on Monday? Monday. On Monday, she makes many phone calls. Okay, I'm gonna put here, right? Monday, she makes phone calls, right? She makes phone calls. That's what she does, right? She makes phone calls. Okay, what about Sunday? Sunday, what does she do on Sundays? ¿Qué hace ella los domingos? What does she do on Sundays? According to the conversation. ¿Qué hace Katie los domingos? What does she do on Sundays? Domingo, she watch television. Maybe she watches television. Okay, very good. ¿Se fijaron? No, ella en la conversación no dice nada, right? Pero Sonia dijo, oh, maybe, tal vez, maybe she watches TV, right? She watches Pedro el Escamoso, right? I don't know.
because she's relaxing. So she watches TV. Vamos a completar esta rutina, ¿ok? Con actividades que nosotros creamos que Katie hace. Si en la conversación no está una actividad, nosotros la vamos a escribir. ¿Ok? Si está la actividad, tomamos la actividad de la conversación, así como hice yo el lunes. Si no está, hacemos lo que hizo Sonia. ¿Ok? Pensamos en una actividad que tal vez Katie esté haciendo ese día, un día domingo. ¿Cómo vamos a saber? Porque nos podemos poner a nosotros de referencia. I watch TV, so maybe she watches TV, or maybe she goes to the park, right, with her family. Maybe she goes to the movies, tal vez se vaya a la Gran Vía, Cinemark, she goes to the movie, no sé, muchas actividades, right? Así que vamos a escribir dos actividades por cada uno de los días de la semana, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Okay. Ahora, nos quedan un par de minutitos, entonces esto tenemos que hacerlo rápido. Vamos con la conversación. Todos utilizamos la conversación. Okay. Utilizamos este calendario, right, de Katie, y lo vamos a trabajar en parejas, pero vamos a regresar súper, súper rápido. Vamos a hacerlo en pareja para que nos salga bien. Vamos acá. Let's go. ¿Todos tienen el libro? ¿Todos entienden lo que vamos a hacer? Yo no tengo el libro. ¿Por qué no tiene el libro? ¿Por qué no lo ha descargado en la plataforma? Es que... Sí, pero... Ah, es que va por secciones. No, no he descargado la práctica 4. Vaya a descargarlo. Te lo va a mandar al chat de WhatsApp también. Vámonos. Vamos. Mira, WhatsApp. Ahorita lo voy a mandar. Adeline, Elsa, Douglas, por favor, únanse a su equipo. Wednesdays. Surveys. And Sunday. Vaya, de cada una haríamos dos actividades. Monday. ¿Verdad? Monday. Va con A. Ya tenemos. A. Uh-huh. Monday. Aquí. A. ¿Aquí? ¿Monday? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, la primera actividad, según la conversación, en Monday, she makes many. Phone calls. Y siempre el mismo Monday, Grace reports about the production. Y la otra que hace es luego dice ella escribe reportes above the production. She writes report
about the production. ¿Soy bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Los... Wednesday... Ese que vamos a ponerle lo que creemos que hace. Los martes. Pongámosle que ella... Ella limpia los escritorios, no porque es una, bueno, sí, genera, una secretaria. Genera planillas o elabora planillas de salario, no sé. Ok, sería así se escribe, ¿verdad? No sé, corríjame. No sé. That's correct. Sí. Ella elabora. Elaborates. Elaborate. Elaborate. Elaborates. Te falta la S. Ok. Ah, sí, estamos hablando de ella. She elaborates. Planillas, no sé, dejámosle el día miércoles, pero pongámosle otra actividad aquí. Pongámosle report. Estoy bien, teacher. Reporte de ventas. No sé si va así, sí. Kelly. Report. Así dejémoslo, a ver qué nos dice. She clears the... Clear, de limpiar. Sí. De desk, escritorios. Clear, pero es que clears, no es clears. Clears, ajá. Clears, clears, clears. Ella limpia escritorios. Uh-huh. De la oficina. Uh-huh. In the office. Clearsen. Es que no sé cómo se escribe, pero Clearsen. Solo test sin la S. Si queremos poner de su jefe, o de su oficina, she clear this. No sé si estoy bien. He cleared this your office. No, sería solo sin el your. She clears the office. Her office. She clears. Her office. Pero clears, ¿a qué se refieren con clears? Que queremos poner que ella limpia. Cleans.
Cleans. Cleans. Cleans. She cleans her office. Ajá, vamos a poner así. She cleans the desk in her office. The desk. In her office. In her office. Okay, nos vamos a ir yendo ya. Guarde eso. Terminando el primero estaba ahí. Hi. Es... So, vamos a seguir con ese ejercicio mañana, right? We're going to continue on Thursday. Ahora vamos a pasar la asistencia, pero rapidito acá. Carlos Alberto Morales Recinos. Dalia Susana Chávez Sánchez. Sí. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Delmi. Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Elsa Yanet Cochos Mejía. Present. Juan Francisco Hernández. Present. Catherine Estela. Catherine Estela Ortiz. Karen Lisette. Present. Tatiel Mairén. Present. Kelly Erika. Present. Sara Abigail. Present. Sonia Maribel. Present. Okay, very well. Now we're going to continue here. Vamos a ver. Teacher, sobre... ¿Sí? Tengo una pregunta. Creo que al principio dijo que teníamos examen. Sí, ustedes tienen examen, pero eso lo van a realizar ustedes. En la plataforma. En la plataforma, exactamente. En la plataforma, de eso quiero hablar. Acá veo en la plataforma con respecto a tareas. Ya terminó Carlos Alberto, Dalia, Delmi, Dilcia. Douglas no ha hecho la semana 2. ¿Qué le pasó a Douglas? Eliana no ha hecho la semana 2. Elsa Yanet, Francisco. Ya terminamos. Francisco igual. José Alexander igual. Catherine no ha hecho la semana 2. Karen Lisette ya terminó la semana 2. Catiel no ha hecho la semana 2. Kelly Erika ya terminó la semana 2. Y también, veamos acá, Sara Abigail ya completó la semana 2. Sonia, la semana 1 está bien. La semana 2 le hacen falta ejercicios para llegar a la nota requerida. Okay. Y del examen, Sonia no lo tiene, Sara no lo tiene, no lo ha terminado. El examen ya lo terminó Carlos Alberto, Dalia igual, Delmi, Elsa, José Alexander, Karen Lisette, solamente ellos. Los demás, esa nota debe enviarse este día, número 10. Right? La clase número 10 a INSAFOR es acerca del Simple Present.
Entonces ya tenemos la información que necesitamos. Right? So guys, sure. Let's get to work. Vamos a trabajar. Hoy es el último día para lo del. Sí, señor, y tiene 29 minutos. Ok. Bueno, voy a hacer. ¿Sí? Porque tienen que trabajar en eso. Ok. Very good, guys. Este día, como es el día número 10, le corresponde quedarse a la señorita Elsa Janet Gochos Mejía. Right. Teacher. Juntas. Y los demás nos podemos ir. Sara, escríbame el WhatsApp. Ok. Se va a quedar Elsa, permítame. ¿Elsa? Yes. Yes, bye. Entonces los demás váyanse, Sara, escríbame el WhatsApp. Bye, bye. Sí, de acuerdo, chicas. Bye. Bye. Hola, Elsa. Hello. Quisiera que me ayudara, pero con pronunciación. Ok. Quiero ver. Como por ejemplo de los verbos que hemos estado viendo. Ok. ¿Qué verbos en particular? Quiero ver brushes o watches, algo así, matches. Okay. Bueno, pasó una listita de 26 verbos, okay. La mayoría creo que. Ya sé cuál listita, la de la última clase, ¿verdad? Permítame ver ese 9. Yes. One moment. Okay. Esta acá. ¿Verdad? Sí. Okay, perfecto. Vaya, estos verbos, Elsa, right, los pronunciamos así como están ahorita, sin cambio de la regla de la S, right, se pronuncian de la siguiente forma. Repítalos conmigo cada 5 verbos, ¿ok? See, okay. Take, brush, kiss, call. Now your turn. See, take, brush, kiss, call. Very good. Then we go with the next 5. Give, play, study, what, help. Keep, play, study, wash, hurt. Very good. Then we go until 15. Cut, cry, swim, wake, teach. Cut, cry, swim, wait, teach. Very good. Then we go from 16 to 20. Lose, catch, buy, pass, come. Lose, catch, buy, pass, come. Very good. Then we go with fight, water, choose, fly, match, carry. Fight, water, choose, fly, match, carry. Carry, yeah, very good. Now we go here like this, right? Ahora vamos con los verbos que tienen ya la regla de la S, right? So we go like this. Sees, takes, brushes, kisses, calls, gives.
sees, tastes, brushes, kisses, calls, gives. Gives. Very good. Then we go with the next here, right? We go with plays, studies, watches, helps. I'm missing one. Plays, studies, watches. Oh, gives. No, fine, right? Okay, continue. Plays, studies, watches, helps. Helps. Very good. Then we go with the others. Right here. Cuts. Cries. Swims, wakes, teaches, cubs, cries, swims, wakes, teaches. Very good. And now we go with the last part, right? Teaches, we go with loses, catches, buys, passes, comes, fights. Go. Loses, catches, buys, passes, comes, fights. Excellent, Elsa. Very good pronunciation. Very, very good, actually. And we go with the last one, right here. Waters, right? Chooses, flies, matches, carries. Waters, chooses, flies, matches, carries. Very good. Excellent. That's actually the pronunciation. You did good. Muy bien. Todas las pronunció muy bien, Elsa. ¿Tiene alguna en particular que le gustaría repasar de nuevo? Ya me cuesta pronunciarlas, pero con como en oraciones. Como que las confundo. Pero eso creo que me pasa con todas. Sí, pero eso es al inicio. Lo que puede hacer, porque como no estamos acostumbrados a hablar en inglés, entonces nos trabamos, ¿verdad? Entonces sí. lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a ir y va a hacer este. Es un pequeño ejercicio y es divertido. ¿A usted le gusta la música en inglés? Más o menos. Poca, porque no le entiendo qué dice. Ok. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Usted va a ir a donde uno ve videos que no puedo pronunciar aquí. No, usted se va a ir a YouTube, ¿ok? En YouTube va a ir y va a buscar una canción. Vamos a buscar una canción súper lenta. Por ejemplo, vamos a buscar You're Beautiful, Jason Mars. Va a buscar esta y va a poner la palabra que ve en mayúsculas es la palabra clave. ¿Ok? Right. Okay. Va a poner, por ejemplo, así, You're Beautiful, Jason Mars. Right. Aquí, cuando usted busca eso en YouTube, le va a aparecer videos con la canción, ¿ok? Y la letra de la canción en el video. Y entonces, ¿qué? Eso también lo podemos hacer en Spotify, porque sale casi... Entonces aparecen ya las letras de las canciones. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi pronunciación, yo lo que hago es escucho la canción, ¿sí? Leo la letra de la canción mientras la escucho, sin ponerle importancia al significado, sino que a la pronunciación solamente. Porque en este momento mi cerebro está asimilando que esta palabra ya no se dice YouTube, sino que se dice YouTube. ¿Okay?
que no se dice you are beautiful, sino que you're beautiful. Entonces, yo primero solamente escucho y leo, ¿ok? Una, dos, tres veces solamente escucho y va leyendo. Luego trate de cantar la canción. Si usted puede cantar, perfecto. Yo no puedo cantar, pero me pongo a cantar. Entonces, usted okay. pone a cantar la canción y a tratar de llevar el mismo ritmo. Esta canción es bien lenta. Entonces, usted va y la va cantando, la va leyendo y la va cantando. ¿Por qué? Porque va a empezar usted a pronunciar palabras que no pronunciaba anteriormente. ¿Ok? Okay. Okay. Voy a dejar unos canciones distintas. ¿Cómo se llama? En WhatsApp. O me escribe y se las mando ahorita. ¿Hoy? Va, está bien. Porque solamente así vamos a ir como asimilando que tenemos, hay palabras que se, por ejemplo, wake. Aquí decimos wake y wakes. Pero cuando, oh, she wakes up. Entonces ya tengo que unir wakes con up. Y eso es lo que a usted le está costando, hacer esa conexión entre palabras y entre una palabra y otra, ¿verdad? No. Sí, pero eso nos cuesta todo, no se preocupe. También los trabalenguas son bastante helpful para que estemos trabajando. Entonces vamos a trabajar con eso, Elsa. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, solamente. Ok. Ok, perfecto. Entonces, Elsa, nos vemos mañana. Bye, perfecto. Bye, bye. Buenas noches. Ok, Dilcia. Sí. Vaya, rapidito, mira, aquí nos vamos a ir a inglés corporativo. Estamos en el curso de inglés corporativo, ¿lo puede ver? Ahorita creo que me está cargando la pantalla. Ya. Ok, perfecto. Estamos ya aquí en el curso. Usted se va a ir acá en el curso donde dice sección 2. Y acá, mira, acá está el examen. Sección 2. Acá. Tiene las secciones, sección 1, 2, 3, 4. Le da la sección 2, aquí tiene el examen. Ahí okay. dice Mitra, le da clic donde dice Mitra. Lo mismo va a hacer con el examen final, ¿ok? Ok. Ajá, porque en las tareas la mandé y de ahí ya me aparecía ya unidad 4, si no estoy mal. Algo así. Ahí se le mostré. Ahora el examen lleva 4 partes, cada una se tiene que enviar individualmente. Okay. No solamente la última, tiene que enviarlas todas. ¿Ok? Uh-huh.
No, solo eso porque no lo encontraba donde estaba. Vamos allá. Bueno, gracias, teacher. Gracias, adiós. Adiós.